Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA, pero en esta ocasión no os traigo ningún mod, sino que es una nueva actualización. Os traigo la noticia de que va a salir el día 20, de aquí nada, de aquí 4 días va a salir una nueva actualización y la verdad, increíble, pinta guapísima, tiene una pinta la actualización muy muy buena. Le van a añadir un montón de cosas que ahora vamos a ir comentando, ¿vale? Ya os digo que tiene muy muy buena pinta, como podéis ver en el título y en la primera imagen, claramente va a ser con low riders, vamos a tener suspensión hidráulica, nada de ponerle mods, no, lo vamos a tener ya directamente en el juego. Y no solo eso, vamos a seguir viendo porque la verdad es que vais a flipar con la de cosas que le van a poner en esta actualización. Es de las tochas, ¿eh? Esta actualización es de las grandes. Pues bueno, si empezamos, por aquí, bueno, ya nos comenta lo que vemos en la foto, ¿no? Que van a añadir coches low riders y no solo eso, sino que además van a añadir, como era en el San Andreas, un taller específico en el que se podrán tunear los lowriders. Si habéis jugado a San Andreas, sabréis que ahí teníamos lowriders, teníamos las competiciones de bailes con los lowriders y teníamos que ir a un garaje especial para poder tunear estos coches. Pues quieren hacer algo similar, pero es que de verdad vais a flipar, no tiene nada que ver con lo del San Andreas, es aún mejor. Podremos personalizar el coche por dentro, como podemos ver en esta imagen, y es que increíble, no vamos a solo poder personalizar lo que estáis viendo aquí, o sea, cambiar los colores, no. Según nos explica por aquí, que ya os lo resumo yo un poco, podremos cambiar las palancas de acelerar, frenar, embrague, podremos cambiar el volante, podremos cambiar dibujos dentro del coche, los altavoces, de verdad, increíble. O sea, el tuneo va a quedar guapísimo de estos coches, seguro, va a quedar muy muy guapo. Además, también van a añadir, aparte de todo esto, van a añadir misiones del Lamar. El Lamar va a hacer misiones en el online a partir de ahora. ¿Y de qué tratarán esas misiones? Pues por lo que parece, tratarán de bandas, ¿no? Van a ser guerras de bandas. Nosotros vamos a intentar dominar la zona en la que está el taller, el nuevo taller, ¿vale? De verdad, increíble. O sea, nuevos coches, nuevas armas, nuevos tuneos, un nuevo garaje, nuevas misiones, nueva ropa, ¿qué más? Nuevos accesorios, nuevos peinados. De verdad, o sea, de las actualizaciones más grandes que han metido y para mí de las mejorcitas, porque esto le va a dar un juego al juego mismamente increíble. Porque imaginaros, o sea, perfectamente pueden poner perfectamente, y lo raro es que no estuviera, que van a poner seguro un modo de juego en el que, pues eso, tú compitas con tu coche, ¿no? Tengas que hacerlo bailar y a ver quién es el que saca mejor puntuación. Seguro que hay algo de eso, seguro. Además, por ejemplo, le están añadiendo cada vez más cosas así que molan al juego, que son cosas que, por ejemplo, podíamos hacer con los mods. Como estáis viendo en la imagen del Bodo, podemos ver que la puerta está abierta, el capó también está abierto, y es que a partir de la próxima actualización, en el menú de interacción tendremos una nueva opción para poder hacer justamente todo esto: abrir, cerrar puertas, cerrar el capó, abrir el maletero. Lo que queramos nosotros lo podremos hacer desde ese menú de interacción. Parece ser que Rockstar, una de dos, o ya tenía pensadas muchas cosas de estas, o está viendo que, claro, que los mods triunfan mucho y tienen cosas buenas realmente que ellos mismos podrían añadir al juego. Porque como sabéis, todo esto de abrir las puertas, la hidráulica y demás, todo esto ya lo teníamos con mods. Pero supongo que Rockstar conseguirá la hidráulica que sea muchísimo más currada, ¿vale? Y bueno, nada, seguimos bajando. Por aquí tenemos una imagen de lo que será el nuevo taller, que ya podéis ver que está chulísimo. Tiene los grafitis por aquí detrás. Parece ser que el personaje está fuera. No sé cómo será muy bien esto, porque ya veis que están los dos aquí fuera. Esto no sé si lo han hecho así a posta, o es que será así, que tú podrás como está como indicándole, ¿no? Tuneame el coche y hazlo bien. No sé, pero no sé cómo lo harán muy bien esto, pero ya veis, salen fuera. Aparte de ser un nuevo taller, salen fuera del coche. No es como en el taller normal. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver los coches, podemos ver lo que os decía antes de los volantes, que se podrán cambiar. No sé si esto que lleva en la mano, porque en la mano lleva algo, no sé si es que van a añadir un nuevo reloj, no sé, pero parece que habrán nuevas cadenas, como podemos ver. Aquí vemos también la nueva arma. El interior del coche es súper personalizado, ya veis, con estos dibujitos por aquí, de verdad, increíble. Y aquí estáis viendo pues una imagen de cómo será más o menos el tema de los lowriders, ¿no? Aquí tenemos tres enseñando el maletero, este está enseñando el capó, está enseñando el motor, ya veis que están todos
muy guapos, se ven muy muy chulos. Y además, aparte de todo esto, que seguramente, por ejemplo, algunas de estas cosas ya se aplicarán a los coches del juego, aparte de eso también van a añadir coches nuevos, que no nos especifica en ningún sitio, no nos dice qué coches van a ser, pero sí que nos explica que habrán 6 coches, porque lo dice así, habrá media docena, o sea, es 6, una docena son 12, habrá 6 coches para tunear de Lowrider. Que cuáles serán, eso no lo dicen, pero bueno, ya podemos saber claramente que uno será el Bodo, eso está más claro que el agua, porque lo vemos aquí. Pero los demás no podemos saber cuáles son, aparte de el Bodo y este, porque como os digo, nos dice que habrá hasta 6 que podremos tunear. Y bueno, por aquí ya habríamos terminado. Esta noticia salió ayer, pero es que justamente iba a grabar el vídeo y me he dado cuenta de que hoy, hace nada, hace, pues aquí lo veis, 1 hora y 40 minutos, han sacado un tráiler de lo que va a ser la actualización, que lo tendréis en la descripción por si lo queréis ver. No os lo puedo poner como he hecho algunas otras veces hace tiempo, porque Rockstar ahora está muy pejigueras con sus trailers, y si subes un tráiler suyo, te salta el copyright. Así que no os voy a enseñar el tráiler, como digo, os lo dejo en la descripción. Miradlo porque merece mucho la pena, es un tráiler cortísimo, dura 1 minuto, pero podemos ver muchos detalles de lo que va a ser la nueva actualización. Por aquí ya habríamos terminado, ya os he explicado más o menos todo lo que va a traer. Como siempre, sabéis que hay cosas que Rockstar se las guarda, que no lo dice hasta que está la actualización puesta, para que tú mismo encuentres esas cosas nuevas. Hay cosas, como digo, que se las guardan, ¿no? Para el día del lanzamiento de la actualización. Entonces, nada, como digo, os he explicado más o menos todo. La verdad, una actualización súper chula, ya veis que trae un montón de cosas. Ya solo con que trajese lo de los lowriders y el tuneo sería una buena actualización, pero es que encima nos trae ropa, nos trae nuevas armas, nos trae nuevos coches. Buenísima, una actualización de estas que realmente merecen la pena. Nada, vamos a dejar ya el vídeo por aquí. La verdad, para mí, como os digo, una actualización guapísima, pero como sabéis, me voy a tener que joder porque estoy baneado durante 1 mes y la actualización sale de aquí 4 días, y yo hasta el día 8 del mes que viene sigo estando baneado, así que me voy a joder. La verdad, me molesta mucho esto. A partir de ahora habrá que tener muchísimo cuidado con los mods, porque si no, luego pasan estas cosas, que sale una actualización y no la puedes disfrutar. Porque podré ver los coches y podré ver los tuneos y algunas cositas más en la campaña, pero hay muchas cosas que me las perderé porque solo estarán en el online. La verdad, una putada, así que tener cuidado, insisto, como insistí en el vídeo del baneo, no uséis mods en el online, porque fijaros qué es lo que pasa después. Espero que os haya gustado este vídeo, y si es así, pues ya sabéis, darle like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima.